Para desarrollarla, pues confluyen una serie de circunstancias que incluyen sobre todo los factores genéticos. Nosotros racialmente estamos predispuestos a padecer la enfermedad como tal. La diabetes no es cosa de juego. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, ocasionando un aumento del azúcar en la sangre, también llamado hiperglucemia. El paciente con diabetes es un paciente que tiene defensas bajas, ¿no? Cualquier enfermedad viral o bacteriana le puede causar mucho mayor daño que si no tuviera la diabetes. A decir de especialistas de la Secretaría de Salud, la obesidad o preobesidad es el primer paso para padecer diabetes. Y a lo largo de la vida uno se expone a factores de riesgos que hacen que ocurra la enfermedad. Estos sobre todo son la obesidad, que viene de la mano de la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, son factores de riesgo muy, muy importantes para desarrollar la enfermedad. La mayoría de las personas considera la obesidad como una condición, cuando en realidad es una enfermedad. Existen estudios que comprueban que a mayor es tu índice de masa corporal, obviamente empiezan a haber cambios tanto en producción de hormonas, todas las hormonas reguladoras del metabolismo se producen en tejido graso. Si tienes más tejido graso, produces más hormonas y empieza a haber un descontrol, y de ahí vienen las fallas en la producción de insulina. Y aunque hay niños que la padecen, esta enfermedad tiene sus principales víctimas en la población adulta. En nuestro estado, las cifras a partir de los 20 años es de 6%. Es un poquito menor a diferencia de lo que tenemos a nivel nacional, pero son 6 de cada 100,000 personas en promedio. Y se duplica este porcentaje cuando cumplen 40 años, ¿sí? Y se triplica al 20% a los 60 años. El exceso de comida chatarra y la falta de ejercicio son algunos de los factores que a la larga pueden provocar que alguien padezca diabetes. Pero lamentablemente, la diabetes también es heredable. Uno tiene que, como paciente, uno tiene que mirar hacia su entorno. Y uno tiene que pensar que así como heredamos los ojos de mamá o el temperamento de papá, también les heredamos sus enfermedades, eso es muy importante. Entonces tú tienes que ver de qué se enfermaron tus papás, tus abuelos, para pensar qué es lo que te puede pasar a ti en el futuro. Y aunque los principales síntomas son la polidipsia o sed excesiva, la polifagia o exceso de hambre y la poliuria o las ganas continuas de orinar, hay otros síntomas que se hacen presentes. La diabetes mellitus tipo 2 es el principal padecimiento de las personas mayores de 40 años, quienes, a decir del jefe de medicina interna del Hospital Especialidades Médicas, deben medirle el nivel de azúcar, ya sea en orina o sangre, cada 3 meses. En términos generales, todos los pacientes adultos, todos los pacientes que tienen más de 40 años o antes, si son pacientes con obesidad o con riesgo por familia, es decir, que tus papás fueron diabéticos, por lo menos cada 3 meses tienen que hacerse una prueba, y la prueba puede ser tan sencilla como la que se hace con un piquete en el dedo, una glucemia capilar, para poder hacer el descarte de la enfermedad. ¿A partir de cuándo es lo más recomendable? Si tienes obesidad, es toda la etapa adulta. Si no tienes obesidad, a partir de los 40 años. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, tan solo en este 2016, 1,491 campechanos resultaron con diagnóstico de diabetes. De este total, 6 nuevos casos son del tipo 1 y 1,485 casos de diabetes mellitus tipo 2. Y aunque el tratamiento de la diabetes mellitus se basa en dieta, ejercicio físico y medicación, pocos son los que siguen las indicaciones de los especialistas, obteniendo resultados trágicos. Una diabetes mal llevada puede ocasionar pie diabético, enfermedad renal, neuropatía, también llamado daños a los nervios, disfunción sexual, daños psicológicos, daños visuales y, lo que es peor,
la muerte. Lo fundamental es cuidarse incluso desde antes de que te dé la enfermedad. Se dice que estadísticamente en México cada 24 horas van a diagnosticarse 650 personas con diabetes, van a morir alrededor de 147, se van a amputar como 78, 57 de ellos van a diagnosticarse con enfermedad renal crónica y alrededor de 40 van a quedar ciegos cada 24 horas en México. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telema Noticias.